Bueno, veamos estas imágenes que son impresionantes. Es increíble lo que está pasando. Esto es en Brasil. Tras la falta de oxígeno, específicamente en Manaus, se está viviendo un evidente colapso hospitalario que ha sacado la furia de los brasileros. Esto porque dicen que se están muriendo y el gobierno de Jair Bolsonaro, su presidente, no toma acciones frente al coronavirus. Bueno, ponga mucha atención en la nota de Darinka Marcic respecto a esta gran tragedia que se vive en Brasil. Los brasileños están muriendo. Esto es una negligencia total. Es inaceptable. Dependemos de los países vecinos para el oxígeno. Es una ofensa. El presidente necesita aprender que no tiene que matar gente. Brasil está lleno de muertes y quiere más cada día. Estamos cansados. El descontento en Brasil no da tregua. Manaus se quedó sin oxígeno para los pacientes COVID-19. Tragedia en el Amazonas que molestó al resto de Brasil. La muerte de mi madre se debió al oxígeno. Hubo un silencio allí. Yo estaba aquí a merced de la situación y realmente no vi lo que sucedió. Ese día mi hermana tenía prisa y los médicos le advirtieron que viniera de inmediato. Fue entonces cuando supo que mi madre había fallecido a las 4 de la mañana. ¿Qué lo causó? La falta de oxígeno en el hospital. Colapso en los hospitales que llegó a su punto límite el 14 de enero, cuando a las 8:30 de la mañana el oxígeno utilizado para ayudar a las personas con dificultades respiratorias simplemente se agotó. Angustia de los familiares que ven cómo el gobierno de Brasil ha sido incapaz de contener la pandemia del COVID-19. Rabia por las palabras de Jair Bolsonaro, que cada día empeoran los ánimos de la población. Siempre hacemos lo que tenemos que hacer. El problema en Manaus es terrible, pero hemos hecho nuestra parte aportando recursos y medios. El gobierno federal es culpable por la incompetencia, la incapacidad, el fracaso de haber elegido el negacionismo con respecto a esta pandemia. El gobierno brasileño llevó en aviones militares un cargamento de oxígeno de emergencia hasta la ciudad de Manaus, mientras pacientes que lo requieren fueron evacuados a otros estados. Hay un familiar mío que está hospitalizado allí. Esta mañana pude sacar un cilindro de oxígeno para poder cubrir la necesidad de ese hospital, junto con el compañero que está hospitalizado ahí. Amazonas es precisamente el estado donde se originó la nueva cepa que ha llevado al Reino Unido a prohibir la entrada de viajeros desde Brasil. Los científicos sospechan que es más contagiosa, pero no han comprobado que sea la responsable del aumento de contagios en Manaus. Existe esa posibilidad. No puedo garantizar que ya está ocurriendo, pero existe la posibilidad por las mutaciones que se presentaron en la posición E484K y la posición N501I. Son mutaciones que ya fueron asociadas con mayor potencial de transmisión. Entonces, muy probablemente sí. Manaus ha batido esta semana varias veces su récord de fallecidos desde que comenzó la pandemia. Suma casi 4.000 víctimas fatales entre sus más de 2 millones de habitantes, en un país que está lejos de acelerar el proceso de vacunación.